En esta oportunidad avanzamos con nuevas capacitaciones, se firma nuevamente el convenio con el municipio de Río Colorado, lo que nos permite brindarles diferentes opciones a los empleados municipales en este caso. Van a ser tres en esta oportunidad, una de comunicación estratégica, otra de desarrollo local y la tercera que es IMAT, es condiciones y medio ambiente laboral. Decimos que tienen la instancia también de no solamente ser herramientas a incorporar, sino que tienen como destinatario precisamente a los vecinos, a los contribuyentes, porque es mejorar la calidad de la relación entre el municipio, sus trabajadores y los vecinos. Sí, así es. El Instituto del IPAP, de Programación Pública, lo que permite es justamente jerarquizar al personal para que pueda brindar mejor atención al público, mejores servicios en cada una de sus áreas, así que viene bien todas las opciones y la idea es ir implementando nuevas capacitaciones. Estas por ahí son de áreas específicas, pero puede haber también de atención al público, de redacción de textos administrativos, algunas conferencias magistrales y en este momento también se está desarrollando una capacitación en el área de desarrollo social para quienes atienden a personas de mayores de 60 años que la está realizando todo el personal de desarrollo. Estas capacitaciones se hacen a través de la plataforma del IPAP, hay capacitadores en línea, ¿cómo funciona en esta cuestión que hemos incorporado también de la virtualidad? Sí, el campus está habilitado siempre, es a través de portalipap.rionegro.gov.ar, ahí están todas las ofertas de capacitaciones y desde ahí mismo se accede al campus, donde todos los alumnos tienen el material disponible, no solo quienes están transitando capacitaciones, sino también quienes están haciendo carreras, como el caso de las tecnicaturas. Avisoro que de alguna manera también el municipio tiene mucho interés en el hecho de incorporar estas capacitaciones como parte de la carrera municipal, porque muchos por allí necesitan especificidades, necesitan estar hoy con las respuestas a los nuevos desafíos, es decir, es parte de un todo. Sí, así es. Están las capacitaciones pensadas para el personal, para las diferentes áreas, tanto a nivel provincial como a nivel de los municipios, y se van incorporando a los legajos del personal. Uh-huh. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la de CIMAD está destinada a todo el personal de servicios de apoyo y maestranza, lo que también les permite acrecentar su legajo.